Centro Comercial, Industrial y Agrario de Las Piedras se realizó una jornada de sensibilización sobre empleo, trabajo y educación en la región. Hoy Enfoque Regional te cuenta sobre este encuentro. En los últimos años, nuestra región registró un importante crecimiento en materia de emprendimientos productivos e industriales que decidieron instalarse en esta zona del departamento. Sin embargo, este incremento aún no logró superar la diferencia existente entre la demanda social en materia de trabajo y la oferta brindada por las empresas. Es en este sentido que desde el Consejo del Municipio de Las Piedras se impulsó la instalación de un diálogo social en materia de empleo, trabajo y educación en la región. Como impulsor de este diálogo, ¿sintió una buena receptividad en la sociedad y en las organizaciones? Sí, en primer lugar, de parte de nuestro intendente. Primero, nuestro municipio. Cuando yo planteé el tema a nivel del consejo, fue aprobado inmediatamente, se consideró un tema prioritario. Se lo planteamos al doctor Marcos Carámbula, él enseguida nos apoyó. Y enseguida obtuvimos también el apoyo de direcciones de la propia comuna y luego de organizaciones o instituciones nacionales e incluso internacionales que tienen que ver con la temática. Por eso tenemos gran expectativa que a partir de esta reunión puedan surgir insumos que nos permitan seguir trabajando, ¿no? Es importante señalar también que el vecino también tiene voz en este tipo de encuentros. Sí, fundamental. Es decir, esto es un encare local donde los vecinos son fundamentales. ¿Qué le parece esta instancia en la que los vecinos también pueden decir lo que piensan sobre empleo, educación y trabajo en la región? Muy bien, me parece muy bien, porque estamos en una zona que está muy complicada, un barrio que se está organizando después de tantos años, y es bueno que hay muchos chiquilines por el asunto del empleo, que es lo fundamental para sacarlo a la calle, el trabajo. ¿Ellos plantean la necesidad de trabajar? Sí, plantean, sí, pero cuando son de un barrio y no tienen mucho estudio, uno le dice que estudien, pero al no tener estudio, lamentablemente, no se puede llegar a trabajos más esenciales. Desde las organizaciones que ofician de articuladores entre empresas y sociedad, este encuentro fue muy bien recibido. Para nosotros es de mucho interés porque lo que se busca es reflexionar acerca de cuáles son las causas del que todavía persista un cierto desempleo en la región y además algunas dificultades que estamos notando, ¿verdad? De que si bien hay pedidos de personal, las personas que están desocupadas no acceden a esos trabajos. Entonces, poder reflexionar entre todos de cuáles serían esas causas de eso que está pasando. Y obviamente dialogar y buscar acuerdos conjuntos, ¿verdad?, entre los distintos actores. Fuimos invitados, aceptamos a participar porque entendemos que como representantes del comercio también nosotros somos posibles beneficiarios de esos jóvenes que se formen y que salgan a la actividad laboral y porque entendemos que una de las actividades de nuestra institución es colaborar con todas las fuerzas sociales a tener una mejor ciudad, una mejor calidad de vida, si se quiere, de todos. Ustedes como articuladores en la zona, ¿cuáles son las demandas que reciben tanto de la parte empresarial como de la parte de quienes solicitan empleo? Bien, está buena la pregunta porque está bueno de repente capaz que poder expresarlo. Lo que más se requiere hoy en día es mano de obra calificada. No hablamos de grandes estudios, sino mano de obra calificada. Electricistas, plomeros, sanitarios, toda esa mano de obra que generalmente no se enfoca demasiado en la formación de ese tipo de oficios que hacen, y me parece que sería lo más adecuado, porque es la demanda. O sea, esa es la demanda que existe, esa es la verdadera demanda. De repente capaz que no estamos yendo mucho a la formación de todo lo que es la tecnología, olvidándonos de la mano de obra especializada, que es muy importante. Además de gestores locales, participaron representantes en nuestro país de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas, quienes felicitaron el inicio de este diálogo social y sensibilización por el empleo a nivel local. Tanto el ministro de Trabajo, José Ballardi, como el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, subrayaron el importante crecimiento económico de la región y la necesidad de acompañar ese crecimiento con más puestos de trabajo para su población. En este sentido, desde lo local, departamental y nacional, se apuesta al desarrollo regional, por lo que se cuenta con el respaldo necesario para alcanzar este objetivo. Desde el eje industrial de nuestra región, te invitamos a conocer más información en las siguientes carteleras.
Culmina este reporte diario de Enfoque Regional en el que juntos conocimos este proceso que se inicia por la generación de empleo en nuestra región. Antes de irnos, te invitamos a visitar Enfoque Regional TV en Facebook y YouTube y mañana a reencontrarnos en este espacio para continuar conociendo juntos más de nuestra región.